En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sí, mis hermanos, después de esta hermosa oración y alabanza, qué bueno volver nuestros ojos hacia la palabra de Dios y darnos cuenta que el Señor es capaz de transformar vidas. El título que le vamos a dar a esta predicación es el mismo título de una de las canciones más conocidas por los misioneros de Jesús. Dios es capaz. Dios es capaz. Y lo que vamos a ver es cómo Dios ha mostrado su poder inmenso, muchas veces incomprensible, en personas que nadie se hubiera imaginado. Entremos en materia. Vamos a mencionar personas de la Biblia, pero antes quiero decirte algo sobre la Biblia. Y es que la Biblia es un libro muy crudo, muy realista. La Biblia no se pone con elogios y palabras bonitas para nadie, para nadie. Ahí aparece la gente con toda la grandeza de lo que hicieron, pero con todos los defectos, todos los problemas, todos los errores y todos los pecados. Dos hombres son especialmente grandes en la Biblia, Moisés y David. Moisés y David. Si quieres que te agregue otro, entonces te voy a agregar a Elías. En el monte de la Transfiguración, cuando Jesús cambió su aspecto y brillaba como el sol delante de sus apóstoles, dos personas aparecieron con Jesús. ¿Se acuerdan quién es? Uno fue Moisés y el otro fue Elías. O sea que tal vez tres de los más grandes fueron Moisés, Elías y el rey David. Mira, era tan grande el rey David que la gente lo que estaba esperando cuando les hablaban del reino de Dios era la renovación del reino de David. Por eso ellos llamaban al Mesías hijo de David, como quien dice, tú eres el verdadero descendiente del rey David. Porque David lo que hizo fue grande. Le puso un límite a las pretensiones de los enemigos que eran los filisteos. Le dio una capital a los israelitas en la ciudad de Jerusalén. Embelleció Jerusalén. Trajo paz y prosperidad. Era el modelo. Es decir, que cuando ellos pensaban en qué significaba el reino de Dios, ellos pensaban en lo que sucedió en el tiempo de David. Y sin embargo, ¿cómo nos habla la Biblia de David? Cuenta todas estas cosas, pero también cuenta sus errores, sus pecados. Cuando ya David parecía que había logrado todo, entonces ya él no iba al combate, mandaba a su general, que era un hombre llamado Joab. Y David se quedaba en la casa, y se quedó en la casa y se puso a caminar por la azotea, y desde la azotea de su casa había una mujer muy bella que se estaba bañando. Se le despertó el deseo por esta mujer y cometió adulterio con ella. ¡Adulterio! El gran rey David, un adúltero. Y luego, tratando de tapar su pecado, quiso engañar al esposo de esa mujer, que estaba vivo, por supuesto, si no, no sería adulterio. Ese hombre se llamaba Urías. Trató de engañarlo dos veces y como no pudo, lo mandó a matar. Ese es el rey David. Así es la Biblia. La Biblia te cuenta las cosas así, te cuenta lo grande, pero también te cuenta lo miserable que hay en el corazón humano. Ah, podríamos hacer todo un retiro espiritual sobre David. Pero vamos a recordar ahora a Moisés. Y si recuerdas a Moisés, hay muchas cosas grandes de Moisés, muchísimo. Él es el que le dio la ley, él es el que selló la gran alianza, él es el que condujo al pueblo por el desierto, hizo prodigios, sacó agua de la roca, cruzó el Mar Rojo. Esos dos milagros, entre otras cosas, son muy bellos, porque en medio de lo mojado, es decir, el Mar Rojo, Moisés abrió lo seco. Y en medio de lo seco, es decir, la roca, él sacó agua.
Esos son los milagros que Dios le concedió hacer a Moisés. Y sin embargo, este Moisés, cuando fue llamado por Dios, ¿qué dijo? Yo no sé hablar, yo de eso no sé, yo mejor me quedo aquí tranquilo. Porque tenía miedo. Tenía miedo. Y por eso al principio Moisés no hablaba cuando fueron donde el faraón. El único que hablaba era su hermano, que tenía más fluidez en la palabra. Y ese hermano de Moisés, todos recordamos que se llamaba Aarón. A mí me encanta que ustedes se sientan así en casa cuando hablamos de la Biblia. Que la Biblia sea tu casa. Que tú te sientas en casa cuando se habla de la palabra de Dios. Entonces, el gran Moisés le pasó eso. Y Moisés tuvo un momento de incredulidad, el gran Moisés. Precisamente cuando el agua que había que sacar de la roca, Dios le dijo a Moisés, habla al pueblo y dile. Y Moisés no fue capaz de hablar. No habló. Sí golpeó con su vara, con su cayado, golpeó la roca, pero no habló. Entonces algunos especulan y dicen, tal vez el hombre dijo, ¿qué tal que yo me ponga a hablar? Y no resulta el milagro. Y cuando habló, habló como si él fuera a hacer el milagro, no Dios. O sea que hubo ciertos pecados de arrogancia, de impaciencia y de incredulidad en el gran Moisés. Y Elías fue muy grande. Porque en la época de Elías, todos los profetas de Yahvé, es decir, el Dios verdadero, habían sido asesinados. Quedó solo Elías. Él era el único profeta de Yahvé y lo estaban buscando para matarlo y él se mantuvo firme. Y no solo se mantuvo firme, sino que contraatacó peleando con los profetas falsos, los profetas de Baal. Un hombre grande. Pero cuando ya la reina, que se llamaba Jezabel, mandó todo un ejército para capturar a una sola persona, Elías se sintió abrumado. Sintió, esto es demasiado. This is just too much. Esto es demasiado. Y caminó y caminó y caminó huyendo y se metió en el desierto. Y en el desierto llegó el momento en el que le dijo a Dios, no más, basta ya. Yo no soy mejor que mis padres, ya quítame la vida. No aguantó. El gran Elías no aguantó. Entró en una crisis depresiva, pues yo lo entiendo, por supuesto. Yo personalmente me siento una hormiga al lado de estos gigantes. Pero lo que te quiero decir es que la Biblia siempre cuenta las cosas como son. La Biblia no le rinde culto a nadie, presenta a la persona como es. Entonces Elías se tendió debajo de una retama, debajo de un árbol, un pedazo de sombra, y dijo, ya, mátame, ya que esto se acabe. Ya no aguantaba más. Se le acabó. ¿Qué hizo Dios? Entonces Dios le mandó un ángel. Y ese ángel le dio alimento. Y entonces el ángel lo despertó. ¡Ey! ¡Pierte! Se despertó Elías. Y el ángel le dio de comer y de beber. ¿Y qué hizo Elías? Comió del pan que le había traído el ángel y bebió del agua. Y después de que comió y bebió, ¿qué hizo? Se acostó otra vez. Como quien dice, gracias, muchas gracias, pero no gracias, ¿no? Yo hasta aquí llegué. Y otra vez, y Dios lo dejó dormir. O sea, es tan bella la Biblia. Yo quiero que usted se enamore de la palabra de Dios. Solo le recomiendo una cosa, consigan una Biblia católica. No se le olvide que la Biblia católica es la que está completa con los 73 libros. No se le olvide eso. Porque si usted consigue una Biblia que no es católica, entonces le van a faltar partes del libro de Daniel, partes del libro de Esther, le van a faltar los libros de los Macabeos, le va a faltar el libro eclesiástico, le va a faltar el libro de la sabiduría. Le van a faltar muchos libros. Usted se merece la Biblia completa. Entonces tenga una Biblia católica. La razón por la que los protestantes quitaron esos libros no fue por la fe cristiana. Fue porque los protestantes prefirieron seguir la elección de los judíos a la elección de los católicos.
Entonces la Biblia protestante es una Biblia incompleta, tiene 66 libros. Es incompleta, no tiene los dos de Macabeos, no tiene los que dije ahorita y algún otro que me debe hacer falta. Y entonces consigue una Biblia católica, una Biblia que tenga comentarios, una Biblia que tenga buenas notas, enamórese de la palabra de Dios. La mejor lectura que usted pueda hacer cada día, no importa tu edad, no importa si estás ganando o perdiendo, no importa si estás con salud o enfermedad, la mejor lectura diaria, la lectura de la Biblia. No me lo tomen como presunción, este servidor de ustedes está terminando de leer por cuarta vez la Biblia completa y esta vez me puse a grabarla. Entonces si tú entras a mi blog se llama fraynelson.com/blog, tú miras ahí, te sale, a veces sale arriba y a veces sale a la izquierda, se llama 365 días para la Biblia y está toda la Biblia grabada. Bueno, no está toda porque hoy se publicó el número 346 y tenemos que llegar a 365. Pero estoy grabando toda la Biblia. Porque yo quiero que usted se enamore de la palabra de Dios. Entonces, ¿el gran mensaje cuál es? Para sus apuntes, porque aquí tenemos un amigo que está tomando juicioso sus apuntes. Entonces, lo que hay que decir es, la Biblia es el libro que nos enseña la verdad sobre el ser humano, con su grandeza y su miseria. En la Biblia vas a encontrar la grandeza y la miseria. Y eso es muy importante, porque quiere decir que lo que tú encuentras en la palabra de Dios te enseña también a mirar tu propia vida con su grandeza y su miseria. Porque también hay grandeza en ti. Acuérdate lo que dijimos, tú eres imagen y semejanza de Dios. Y la conclusión de esta predicación, que te la ofrezco con todo el amor de mi alma, es que tú, hermanita, tú, hermanito, tú tienes también una historia que contar. Y esa historia es una historia de victoria porque tú estás rindiendo tu corazón ante la persona adorable de nuestro Señor Jesucristo. Por eso tú también tienes una historia que contar. Bueno, una vez que caemos en cuenta que la Biblia nos está contando estas verdades, ahora sí comentemos algunos de estos testimonios que son francamente admirables. Vamos a empezar por un caso absolutamente espectacular. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, tú te encuentras la conversión de un hombre que ha marcado simplemente la historia de la humanidad. Es el apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo tuvo una gran conversión. El apóstol San Pablo, ¿cómo llegó a esa conversión? Por la pura misericordia de Dios. ¿Quién era Pablo? Él se llamaba Saulo. Él tenía dos nombres, o él utilizaba dos nombres. Un nombre era el nombre hebreo, Saulo. Saulo es una derivación del nombre Saúl. ¿Alguien se acuerda cuál fue el famoso Saúl? ¿Quién fue Saúl? Rey, correcto. Además fue el primer rey. El primer rey que tuvieron los israelitas fue Saúl. Eso lo encuentras en el primer libro del profeta Samuel. Y precisamente fue el profeta Samuel el que ungió a Saúl como primer rey. Pero la cosa no acabó bien. ¿Por qué no acabó bien? Porque Saúl fue una persona rebelde. Fue una persona desobediente. Saúl dejó de obedecer a Dios. Empezó a ponerse caprichoso. Y entonces él interpretaba a su manera las órdenes de Dios y buscaba su propia conveniencia. La cosa no acabó bien. Pero en todo caso, ese fue Saúl. Y este apóstol del que estábamos hablando tenía ese nombre hebreo, tenía el nombre de Saúl, que en el mundo griego se helenizaba, se volvía un poco más pronunciable para los griegos diciendo Saulo. Por eso se llamaba Saulo de Tarso. ¿Tarso qué es? Pues Tarso es una ciudad que queda en la actual Turquía, que en esa época llamaban Asia Menor. Ese era Saulo. Pero él tenía otro nombre, porque él había nacido en Tarso y había nacido con derechos de ciudadano romano.
La ciudadanía romana se parece mucho a lo que conocemos hoy en nuestros países cuando a una persona le dan la ciudadanía. Normalmente los procedimientos, ¿cuáles son? Pues una persona tiene una residencia legal y luego tiene ciudadanía. Él era ciudadano. Ciudadano romano no quiere decir que viviera en Roma o que hubiera nacido en Roma, quiere decir que era ciudadano del Imperio Romano. Eso es lo que quiere decir. En el Imperio Romano se hablaba griego, muchísimo griego, pero se hablaba también latín. La lengua oficial para documentos y monumentos y una cantidad de cosas era el latín. Y Pablo tenía ese nombre latino que es Paulus. Entonces los dos nombres de este hombre, que él los utilizó de una manera o de otra en toda su vida, fueron Saulo y Paulus. Paulus, escrito con la U, ese era su nombre en latín. Paulus es lo que nosotros traducimos como Paul en inglés o Pablo en español. Ese es el nombre. Por cierto, la palabra Paulus quiere decir poco o pequeño. Es un nombre un poco raro para nosotros, pero los nombres son así, los nombres son caprichosos. Entonces, él se llamaba Saulo y se llamaba Pablo. Algunas personas dicen que él se llamaba Saulo antes de la conversión y Pablo después de la conversión. No es cierto. Realmente, él utilizaba el nombre Saulo especialmente en el medio israelita, porque ese es el nombre que sonaba más en hebreo. Y utilizaba Pablo mucho más cuando estaba en el mundo griego o en el mundo romano, porque lo entendían y lo conocían más ese nombre. Bueno, él había nacido en Tarso de Cilicia, pero este Saulo se había educado en Jerusalén. Él es de la misma época de Cristo, él fue contemporáneo de Cristo, pero no parece que haya conocido a Cristo directamente. Es decir, en la carne no conoció a Cristo. En persona, quiero decir. Pablo se educó en Jerusalén. ¿Por qué se educó en Jerusalén? Porque los judíos estaban regados en muchas partes del mundo. Había judíos, por supuesto, en Jerusalén, había judíos en Judea, había judíos en muchas partes. Esa dispersión de judíos es lo que en la Biblia se llama diáspora. Escriba, por favor, joven. Diáspora igual nombre dado a la dispersión de los judíos en muchas partes del Imperio Romano. Desde el siglo VI, incluso antes, había empezado la diáspora. Diáspora quiere decir la dispersión. De manera que había judíos, por eso Pablo, pues nació, no en Jerusalén, Pablo nació en Tarso. Tarso queda en Turquía, Turquía está bastante lejos de Israel. Y sin embargo, Pablo era judío. ¿Por qué había judíos en Tarso? Porque había colonias judías, pequeños grupos judíos en muchas partes. Así como tú te puedes encontrar la colonia ecuatoriana, la colonia dominicana, la colonia... ¿De dónde más tenemos gente? Ah, por allá me están diciendo guatemalteca, ¿quién más? Mexicana, México lindo y querido, por supuesto. La colonia salvadoreña, tenemos gente del Salvador aquí, a ver, levantar la mano los salvadoreños. Allá, muy bien, bienvenidos. Allá en el pequeño comedorcito del Perú, de Puerto Rico. Ahí ya me pusieron serios y dijeron, por favor, mencione a Puerto Rico o aquí va a haber un problema. Entonces, Puerto Rico, Dominicana, Perú, Ecuador, Colombia, como que hay, ah, Colombia. No hay muchos colombianos, Juan... And two. Tenemos dos, tres colombianos. ¿Dónde está el otro? El tercero soy yo, creo. Bueno, entonces las colonias. Entonces había pequeños grupos de judíos en muchas partes. Eso se llama la diáspora. Y los judíos se ayudaban entre ellos. ¿Cuál era el centro de reunión de ellos? ¿Cuál era el lugar más importante para los judíos, estuvieran donde estuvieran? ¿Cuál era? No, templo solo había uno en Jerusalén. Los judíos que vivían en Alejandría, los judíos que vivían en Listra, los judíos que vivían en Filipos, ¿dónde se reunían? La sinagoga. La sinagoga. ¿Sabes qué significa la palabra sinagoga? La palabra sinagoga es muy bonita. Sinagoga quiere decir caminar juntos. La sinagoga quiere decir el lugar para caminar juntos. Aquí caminamos juntos.
Entonces los judíos se reunían en la sinagoga y los judíos se ayudaban mucho y se siguen ayudando muchísimo. Ellos suelen tener una gran solidaridad entre ellos, y si ellos tienen certeza de que tú eres judío, eso es como entrar a un club exclusivo. Entonces, Pablo nació en Tarso, pero se educó en Jerusalén. Pablo pertenecía a un grupo dentro de los judíos, porque dentro de los judíos había grupos. Y uno de los grupos más importantes era el grupo de los fariseos. Los fariseos, para sus apuntes, joven, los fariseos eran los que creían en la interpretación estricta de la ley como camino para que llegara al reino de Dios. Su papel está muy bonito, señora. Está hermoso su papelito. Entonces, los fariseos eran el grupo que creía que la interpretación estricta de la ley era el camino para la llegada del reino de Dios. Por eso los fariseos estaban todo el tiempo exigiendo que se cumplieran las costumbres, que se cumplieran las leyes, y eran gente que estudiaba muchísimo, aprendía muchísimo y exigía muchísimo. Exigían tanto, eran tan exigentes, que ni siquiera ellos mismos podían cumplir lo que exigían. Entonces se volvieron hipócritas. Y eso es lo que más les critica a Cristo, porque ellos exigían y exigían, pero eran hábiles para exigirle a los demás. Pero ellos mismos, Jesús dice, estos lían cargas pesadas y las ponen sobre los hombros de otros, pero no mueven ni un dedito, ni un dedito. Esos eran los fariseos. Y el mejor maestro de los fariseos era un hombre que se llamaba Gamaliel. Gamaliel fue el gran maestro de la ley en aquella, uno de los grandes maestros. Otro que era conocido como maestro de la ley era Nicodemo, que también lo menciona la Biblia en el capítulo tercero de San Juan. Entonces Gamaliel era un gran maestro de la ley, y Pablo estudió en la escuela de Gamaliel. ¿Qué era lo que había hecho Pablo durante toda su vida? Estudiar. Pablo era un apasionado de la ley de Moisés, un apasionado. Él estaba convencido de la victoria de Dios y estaba convencido de la grandeza de Israel. Pablo estaba convencido de las enseñanzas de los fariseos y era realmente un fanático. Seguramente has oído la palabra fundamentalista. Pablo era un fundamentalista, es decir, una persona con una interpretación radical y extrema de la Biblia. Ese era Pablo. Su interpretación radical no se limitaba a la grandeza de Israel, sino que él creía que los únicos que tenían la razón, los únicos que habían captado cómo era la Biblia, es decir, lo que ellos llamaban las Escrituras, los únicos que lo habían captado eran los fariseos. De manera que lo que él creía era en los fariseos. Los fariseos. El fariseísmo es la línea. Los fariseos miraban la relación con Dios como un contrato. Esa es la frase clave. ¿Cuál era el centro de la enseñanza de los fariseos? Para los fariseos, la relación con Dios era como un contrato. ¿Y cómo funciona un contrato? Si yo cumplo mi parte, Dios debe cumplir su parte. Si yo no cumplo mi parte, Dios no cumple su parte. Es decir, es un contrato. Ellos sentían que era como un negocio, y ese era el tipo de religión que predicaban los fariseos. Si tú cumples todos los detalles del contrato, entonces Dios cumple todos los detalles del contrato. Y ya está. Así funciona. Eso era lo que enseñaban los fariseos. Pero inmediatamente tú vas a pensar lo mismo que yo estoy pensando. ¿Quién puede cumplir todo? ¿Quién puede ser perfecto como Dios es perfecto? Porque si usted y yo hacemos un contrato, usted es una persona humana, yo soy una persona humana, digamos que estamos al mismo nivel, somos personas humanas. Pero si yo voy a hacer un contrato con Dios, Dios es infinitamente santo, infinitamente sabio, infinitamente perfecto, infinitamente grande, y yo no soy todas esas cosas, yo no tengo todo eso. Entonces, ¿quién podrá cumplir todo con Dios? De hecho, si tú miras las últimas palabras de Moisés, esto ya lo mencionamos alguna vez, las últimas palabras de Moisés en el Deuteronomio, capítulo 34, si tú miras las últimas palabras de Josué en el libro de Josué, capítulo 24,
Tú te das cuenta que grandes líderes del pasado como Moisés y Josué decían, ustedes no van a poder con esto. Porque eran gente realista. Los fariseos, en cambio, tenían una exigencia irreal del corazón humano. Una exigencia irreal porque el corazón humano no da hasta allá. Y lo más irónico es que estos fariseos decían amar la palabra de Dios. Pero si tú miras la palabra de Dios, te das cuenta de que nos enseña, el ser humano no alcanza, no alcanza. Las fuerzas humanas no alcanzan. Eso te lo encuentras claramente, por ejemplo, en Jeremías capítulo 34 o en Ezequiel capítulo 36. Tú te encuentras que claramente se dice, la alianza con Moisés no va a funcionar, no va a funcionar. ¿Qué idioma te lo digo? No va a funcionar. Tampoco es que sepamos muchos idiomas, yo solo algo hablo inglés y español. It will not work. No va a funcionar, no va a funcionar. A ver, de otra manera, no va a funcionar. Entonces el ser humano no alcanza todo eso. Pero los fariseos seguían mirando la relación con Dios como un contrato. Y como es un contrato, tenemos que cumplir con todo. Pero la cosa todavía se pone peor. Imagínate que ellos pensaban que no solo había que cumplir con todo lo de Moisés, sino que a lo largo de los siglos, los maestros de la ley, también conocidos como escribas, habían ido agregando interpretaciones, palabras humanas, tradiciones humanas. Por eso Jesús les dice, ustedes anulan el mandamiento de Dios para imponer sus tradiciones. Ellos tenían sus tradiciones. De manera que lo de los fariseos era imposible. Pero Pablo estudió con Gamaliel y Pablo era un hombre muy inteligente y con una capacidad de comprensión, con una, podríamos decir, con una memoria bárbara. Y él estaba convencido del modelo fariseo y él estaba convencido de que la relación con Dios tiene que ser como un contrato. Ahora, ¿qué pasó? Pues pasó lo que tenía que pasar. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que llegaron los cristianos y empiezan a predicar. En aquella época no los llamaban cristianos todavía. En aquella época los llamaban los del camino. Los del camino. Entonces, y ellos empiezan a hablar de un Dios que es Padre. Un Dios que perdona. Un Dios que recibe con un abrazo al hijo que ha perdido todo. ¿Te acuerdas la parábola del hijo pródigo? Ese hijo que lo perdió todo, que derrochó todo, que arruinó todo, recibe sin embargo un abrazo de amor de su padre. Y lo reciben con una fiesta. ¡Qué impresionante! Y Cristo habla de un Dios que no mata a la oveja perdida, que no apaga el mechón humeante, que no rompe la caña que está agrietada, sino que toma esa caña agrietada y la repara. Toma ese mechón humeante y lo enciende. Busca esa oveja perdida y la carga. Ese es el Dios que predica Jesús. Y ese Dios de amor, de ustedes y yo, hemos conocido y estamos conociendo, ese Dios de amor, no cabe en la mente de los fariseos. Porque en la mente de los fariseos es un contrato. Si tú dejas de pagar tus cuotas, pues te caen encima, te embargan el sueldo, te sacan dinero de tu cuenta, de alguna manera se cobran. Y te dañan el crédito, por supuesto. Entonces, el modelo fariseo es extraño. Además,
Los fariseos tenían esta idea, que es la idea de todo radical y todo fundamentalista. Todo fundamentalista piensa, yo tengo toda la verdad y sola la verdad. Por consiguiente, todos los demás están equivocados. Entonces, para los fariseos, no es solamente que esta enseñanza de los cristianos era una enseñanza equivocada, es que era una enseñanza dañina. Porque si fue todo el pueblo el que fue infiel a Dios, ahora se necesita que todo el pueblo cumpla con la ley. Todo el pueblo, eso era lo que querían los fariseos. Por eso los fariseos habían detestado tanto a Jesús. Porque los fariseos veían que sus discípulos, los que ellos habían hecho con tanto esfuerzo y que tenían también sujetos en su puño, esos discípulos de ellos se iban detrás de Jesús. Porque el mensaje de Jesús cautivaba, enamoraba los corazones como enamora nuestros corazones. Así como a nosotros nos enamora Jesús, enamora el corazón de aquellos hombres y mujeres. Entonces los fariseos sentían rabia y sentían envidia porque se les iban sus discípulos y ya iban detrás de Jesús. Pero además había una razón, entre comillas, religiosa por la que los fariseos detestaban a Jesús. Y es que los fariseos estaban convencidos de que esto de cumplir el contrato y cumplir con toda la ley, esto tenía que realizarlo todo el pueblo. Todo el pueblo. Y resulta que no lo realizaba todo el pueblo. ¿Por qué? Porque los que se iban con Jesús no le daban esa importancia a la ley. Entonces, si no va a ser todo el pueblo, quiere decir que se nos está desangrando nuestra propuesta. O sea, la manera como miraban las cosas los fariseos, voy a hacer una comparación médica. Es como que una persona se está desangrando, tú le pones una transfusión, tratas de cerrarle la herida y otra persona está manteniendo la herida abierta. Entonces tú poniendo la transfusión y el otro con la herida abierta. Hombre, ¿qué estamos haciendo? Entonces ellos miraban a Jesús y el mensaje de Jesús como una herida abierta, como gente que se estaba yendo. Gente que no iba a cumplir con lo que ellos querían y ellos estaban convencidos de que ellos eran los únicos que tenían la razón. De manera que los fariseos entraron en un odio radical contra Cristo y ellos se unieron con los escribas y los sumos sacerdotes para matar a Cristo. Pero después de que Cristo fue cruelmente torturado y asesinado, después de que eso sucedió, empieza una noticia que resucitó. Resucitó, ¡ay, qué desastre este! Y empieza a crecer ese cristianismo y los apóstoles son azotados en la cárcel, pero siguen enseñando lo mismo. Y entonces estos fariseos ya no hayan qué hacer. Herodes, está persiguiendo a los cristianos. Pero cuando Herodes hace la primera persecución masiva contra los cristianos en su mayoría salen de Jerusalén, pero se ponen a predicar en las poblaciones vecinas. De manera que lo que parecía que era un remedio, en realidad empeoró las cosas para la mirada de los fariseos. Porque los persiguen y crecen. Entonces Pablo, que ya les dije que era una persona muy inteligente, diseñó un plan distinto. Pablo dijo, miren, así no es. Si nosotros empezamos a perseguir en Jerusalén, que fue lo que hizo Herodes, Herodes en cambio era medio bruto. Pablo era muy inteligente, Herodes era medio bruto. Por lo menos sus planes, eso no funcionó gran cosa. Era bruto, era supersticioso. Bueno, no me hagan hablar más de Herodes. Entonces, Herodes era cruel. Entonces, Herodes utilizó la primera estrategia, que fue dar un martillazo en Jerusalén. No funciona. Porque si tú das el martillazo en Jerusalén, los cristianos se van a las otras poblaciones, se van a Samaria, se van a otros pueblos, y entonces empiezan a predicar allá. Así no funciona. Entonces, Pablo, por las noches pensaba, se agarraba su barba y decía, a ver qué hay que hacer, cómo acabamos con esta gente, porque él quería acabar con los cristianos.
Primero neutralizarlos y si es posible acabarlos. Neutralizarlos es meterlos en la cárcel. Y si hay que matarlos, se les mata. Por eso cuando mataron a Esteban, Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, Pablo estaba ahí. Pablo dice en la Escritura, aprobaba esa muerte. Bien, bien, dele duro, tírele otra piedra, duro, pero a la cabeza, hombre. Pone a perder tiempo ahí rompiéndole huesos. No, señor, de una vez, cráneo afuera y listo. Ese era Pablo. Ese era Pablo. Qué impresionante lo que puede Dios, ¿no? Cambiar tanto a una persona es increíble. Es absolutamente increíble. Por eso decimos, Dios es capaz. Dios lo puede hacer. Entonces Pablo puso toda su inteligencia al servicio de un propósito. Lo que soy yo, acabo con esa gente porque la acabo. Y diseñó un plan muy inteligente. Él dijo, no hay que golpear en Jerusalén para que se dispersen. No funciona. Lo que hay que hacer es la estrategia de la cuchara. Nos vamos hasta donde llegó la infección. La infección eran los cristianos. ¿Los quiénes? Los cristianos. Tienen que estar sintonizado, por favor. No me pierda, si no vuelvo a empezar. Usted tiene que estar sintonizado. Entonces, ¿cómo es la estrategia de Pablo? Él miraba a los cristianos como una infección. Entonces él dijo, miren, nos vamos hasta donde llegó la infección. Paramos ahí y empezamos como la cuchara a recoger, 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 recoger. Así no se nos escapan. Así no se nos escapan. Pegamos allá desde lejos, vamos recogiendo, los traemos a Jerusalén, gente en la cárcel, y los vamos azotando uno por uno y vamos apedreando a los que haya que matar y vamos degollando y vamos crucificando y vamos acabando con esto. El plan de él no era una tontería. Lo que él estaba pensando es cómo asesinar y acabar a todos los cristianos. Ese era el plan de él. Se fue donde los sumos sacerdotes, que eran los que tenían que darle la autorización para su plan. Y entonces les dijo a los sumos sacerdotes, les tengo una idea. Estos ya se les salió de las manos, ¿cierto? Ustedes ya no pudieron, ¿verdad que ya no pudieron? Entonces allá estaba el señor Caifás, estaba su suegro que se llamaba Anás, y estaban todas las autoridades del sumo, ¿cómo es? De los sumos sacerdotes, el Sanedrín. Ustedes esto les quedó grande, ¿cierto? Ustedes no pudieron. O sea, seamos sinceros y hablemos las cosas. A ustedes esto les quedó grande, ¿verdad? Pues sí. Ya los metimos en la cárcel y no. Por ahí hasta se fugó milagrosamente el tal Pedro. Un desastre, hasta se fugó. No sabemos cómo se salió. Incluso mandamos matar a los soldados. Esa parte a mí me parece muy triste. Porque tenían 4 piquetes de 4 soldados, esos son 16 personas. Y cuando se fugó Pedro, mandaron a asesinar, mandaron a ejecutar a esas 16 personas. Esos fueron los orígenes del cristianismo. Oiga, ¿y entonces qué pasó? Pues ¿sabe lo que pasó? Que entonces Pablo les dice, ¿y se dieron cuenta que Herodes tampoco pudo? Sí, es triste. Herodes tampoco pudo, le quedó grande. Pues yo tengo una idea. Hagamos la estrategia de la cuchara. Nos vamos hasta el borde y empezamos a recoger. ¿Y quién hace eso? Yo. Fíjate la resolución. O sea, el tipo no era solo de ideas. Era de ejecutar las ideas. Era un estratega y era un ejecutor de ideas. Yo voy allá. Lo único que necesito... Lo único que necesito es que cuando yo llegue allá, los de la sinagoga no me vayan a poner problema, porque si nos dividimos, estos tales cristianos van a acabar con todo. Entonces, denme ustedes cartas, denme ustedes autorización oficial, de modo que yo llego a la sinagoga de allá, ¿cuál era ese allá? ¿A dónde quería llegar él? Damasco, bien. ¿Por qué Pablo va para Damasco? Porque en Damasco
era donde había noticias que ya había llegado la infección. Él llamaba esto la infección. Entonces él quería llegar hasta donde hubiera llegado la infección, parar ahí y recoger hacia Jerusalén. Y en Jerusalén meter a prisión, ejecutar, torturar a los que fuera necesario hasta acabar con el problema. Porque él quería acabar con el problema. De eso se trataba. Necesito cartas. Necesito autorización de ustedes. Y los sumos sacerdotes vieron a Pablo como un regalo de Dios. Claro, este es el que nos va a arreglar el problema. Este es el que nos va a arreglar el problema, porque ya matamos a Jesús y eso no arregló el problema, porque ahora dicen que ha resucitado. Ya encarcelamos a los apóstoles y eso no arregló el problema, porque se escapan y porque se va a armar es aquí un escándalo y van a intervenir los romanos. Ya organizamos persecución en Jerusalén y eso no arregló el problema, porque siguieron predicando afuera. Hombre, este Pablo, esta es la bendición que nos envía Dios. Fíjate lo que dijo Jesús una vez. Llegará el tiempo en que quien los mate a ustedes creerá que está sirviendo a Dios. Entonces, dicho y hecho, carta, autorizamos al señor Saulo de Tarso para que detenga a los de esa secta perniciosa, infecciosa, repugnante de los que siguen el camino de Jesús de Nazaret. Oiga, y le dan las cartas y sale Pablo con toda la fuerza de su juventud. Era un hombre joven en esa época. ¿Qué edad podía tener Pablo? Tenía entre 30 y 40 años, no sabemos la edad exacta. Tenía todo el vigor, toda la inteligencia, toda la resolución, y él dijo, pues ahora sí. Y va para Damasco, y va con autorización de los sumos sacerdotes, tiene el plan perfecto, tiene la energía, tiene la idea, tiene la fuerza, tiene la gente. Va camino de Damasco, señoras y señores, va camino de Damasco. Cuando falta un poquito para entrar a Damasco, ¿qué le ha sucedido? Una luz. Porque él creía, fíjate cómo hizo Dios esa conversión. Él creía que tenía todo claro. Me encanta, me enamora la conversión de San Pablo, mis hermanos, porque Pablo creía que tenía todo claro. ¿Y cómo lo convirtió? ¿Cómo lo derribó Dios? Con una luz. Como diciéndole desde el primer instante, tú creías que sabías, mira que no sabes. Tú creías que veías, mira que no ves. Tú creías que tenías la luz, mira cómo la luz en realidad te enceguece. Una luz intensísima lo deja ciego. Cae, la gente dice, cae del caballo. La verdad es que la Biblia no dice que estuviera ni en un caballo, ni en un burro, ni en una mula, ni a pie. No sabemos, no sabemos. Pero que cayó, cayó. Cayó. Allá se cayó el hombre. Y viene una voz. La voz del Señor, el que vive. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? ¿Sabes que esa voz es impresionante? Porque uno no se da cuenta del daño que uno hace con el pecado. Uno no se da cuenta. Uno cree que el pecado es simplemente la satisfacción de su ego. No sé si hemos hablado aquí del ego. ¿Te acuerdas el ego? El ego, que es ese monstruo, ¿cierto? Ese monstruo que surge cuando tu hambre de infinito no se ha encontrado con el infinito de Dios, surge el ego. Cuando tu hambre de infinito se encuentra con el infinito de Dios, te llenas de gozo, de paz y de santidad. Pero cuando tu hambre de infinito no se ha encontrado con el infinito de Dios, ahí surge el ego. Entonces, Dios tuvo esta misericordia con él. Primera carta a Timoteo, capítulo primero.
Escriban todas esas citas para que luego las lean. Es que en un retiro, miren, nosotros hacemos aquí todo lo posible, pero tenga en cuenta que son muchas citas bíblicas, es mucha información, por eso usted tiene que llevarse todo esto y luego repasar y leer. Además, acuérdese que este retiro se va a publicar, por lo menos las predicaciones de este servidor, se van a publicar en YouTube. Apunte de una vez el nombre del canal para que luego, o grábeselo, para que luego pueda volver a oír esto. Primera Timoteo capítulo 1. El canal se llama Fray Nelson en una sola palabra. Por supuesto es de ingreso gratuito, ni más faltaba. Fray Nelson, entonces usted va a encontrar ahí estas predicaciones van a tener este título, o muy parecido, Camino hacia la libertad en Cristo. Camino hacia la libertad en Cristo. Entonces, nos vamos a demorar un poco, quizás una semana o algo parecido, hasta que esto esté publicado en YouTube. Sea la oportunidad de invitarle cordialmente a que se suscriba. Difunda Predicación Católica. Lo bueno católico que usted encuentre, compártalo con sus amigos. Comparta con sus amigos. Y es bueno que la gente se suscriba. Mira, los tiempos en los que vivimos son tiempos en donde el que no se esté alimentando bien, se está envenenando. Esa frase me gusta. En los tiempos en que vivimos, el que no se esté alimentando bien, se está envenenando. Y si te estás envenenando, ¿qué quiere decir? ¿Qué te ofrecen hoy los medios de comunicación? La televisión y todas esas cosas te están ofreciendo mayormente basura, basura y basura. Entonces piénsalo, piénsalo, porque tú necesitas tener buen material. Mira, en estos aparatos, en estos celulares, ¿qué tiene tu celular? Yo te hago esta pregunta, ¿Jesús puede ver tu celular o no lo puede ver? ¿O tiene que taparse los ojos? Sí. Pregúntate eso. Tu celular tiene que estar limpio. Tu biblioteca tiene que estar limpia. El historial de navegación de tu computador tiene que estar limpio. Y eso no es solamente utilizar estos mecanismos de privacidad o de lo que sea que ponen ahí. Entonces es importante que Cristo pueda llegar a nuestras vidas y pueda mirarlo. Pero volvamos a San Pablo. Entonces Pablo tenía el plan perfecto. El plan perfecto para eliminar a los cristianos. Y Cristo tenía el plan perfecto para eliminar el pecado de Pablo. ¡Ay, eso me mueve, eso me mueve! Cristo tenía el plan perfecto para eliminar el pecado de Pablo. Pablo tenía el plan perfecto para eliminar a Cristo. Y Cristo tenía el plan perfecto para eliminar el pecado de Pablo. Y el plan perfecto fue mostrarle a este hombre que creía que veía, que no estaba viendo. Que creía que entendía, que no estaba entendiendo. Que creía que tenía fuerza, que estaba medio muerto. Pablo tenía un plan de muerte para Cristo. Cristo tenía un plan de vida para Pablo. Escriba esa frase que le conviene. Pablo tenía un plan de muerte para Cristo. Y Cristo le dice, ¿por qué me persigues? ¿Y por qué Cristo dice me persigues? Por Mateo capítulo 25, lo que hicisteis a uno de estos mis humildes hermanos, a mí me lo hicisteis. Mateo capítulo 25, lo que hicisteis a uno de estos mis humildes hermanos, a mí me lo hicisteis. Entonces la persona que ha abortado tiene que pensar eso, esto le hice a Cristo. La dureza que tenemos con el enfermo, con el pobre, con el inmigrante, con el que está solo, con el que está sufriendo, esa dureza es dureza contra Cristo. Yo he lastimado a Cristo. Si tú has maltratado a tus hijos inocentes, tú has maltratado a Cristo, porque lo que hicisteis a uno de estos mis humildes hermanos, me lo hicisteis a mí. Si tú diste un mal consejo a la persona que estaba en desesperación, tú maltrataste a Cristo. Si un amigo tuyo necesitaba un consejo y le diste un mal consejo, tú heriste a Cristo. Hemos herido a Cristo, tenemos que ser sinceros. Y eso fue lo que descubrió Pablo por una bendita, poderosa y dulce iluminación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dio una poderosa iluminación y le mostró que él estaba dañando, que él estaba destruyendo. Eso le cambió la vida a Pablo. Para siempre. Él no veía,
Pero lo más irónico de Pablo es que él creía que veía. Por eso no me canso de darle gracias a Dios por la conversión de este hombre. Porque es muy grande lo que Dios hizo. Tomó a una persona que creía que veía y le mostró, tú no ves nada. Porque el gran problema del ego es que uno se cree fuerte. Es que uno cree que uno sí sabe y que uno cree que tiene todo bajo control. Pregúntale a un psicólogo, ¿por qué tarda tanto en salir del alcoholismo una persona borracha? Respuesta, porque él no cree que se esté excediendo con el trago. No lo cree. No, yo sí tomo algunos traguitos de vez en cuando. Lo normal, unos traguitos, es que vivo borracho la mitad de la semana. Pero ese es el problema, que uno se justifica. Ese es el problema, que uno tiene inteligencia, pero inteligencia a favor de los vicios, de los pecados y de las malas costumbres que uno lleva. Y el otro problema es que nuestro ego hace que nos imaginemos que somos más inteligentes, que somos más amigables, que somos más justos, y uno hasta bonito se cree. Entonces ese es el problema, que uno cree. Y uno tiene que pasar por la experiencia de Pablo. Y por eso lo que nosotros siempre pedimos en un retiro como este, lo que siempre pedimos al Señor es que te llegue también a ti y a mí, porque todos lo necesitamos, que nos llegue una luz que nos haga ver que ese no es el camino, que por ahí no es, que estás lastimando gente, hombre, date cuenta que estás hiriendo, que estás dejando en suspenso los ojos suplicantes, como dice la Biblia. La Biblia pide, exhorta, no dejes en suspenso los ojos suplicantes, y nosotros hemos dejado en suspenso los ojos suplicantes. Hemos desobedecido a Dios. Entonces Pablo tenía el plan perfecto, toda su inteligencia, toda su fuerza, todo su talento, su mejor plan, el plan de lo que él iba a hacer en la vida. Pablo se imaginaba, ay Pablo, Dios mío, Pablo se imaginaba que lo que él iba a hacer en la vida era un héroe. ¿Y sabes por qué pensaba que iba a ser un héroe? Porque él pensaba que iba a ser recordado como un Simón Macabeo, como un Judas Macabeo. Yo fui el que limpié el pueblo. Eso era lo que él se imaginaba. Pablo se imaginaba, no sé si qué tan vanidoso fuera, tal vez sí lo era, tal vez no, pero él se imaginaba que en los siglos siguientes se iba a hablar de Pablo de esta manera: este fue el que limpió el pueblo, este fue el que extinguió esa infección rara llamada cristianismo. Él creía que iba a ser recordado así. Este fue el que acabó con esa infección. Y tenía el plan perfecto, y tenía la fuerza, y tenía la gente, y tenía la autorización. Y le llega esa luz. Y estando en el suelo, y estando ciego, oye la voz, ¿por qué me persigues? Y él pregunta, ¿quién eres, Señor? Y le responde la voz, yo soy Jesús. Esa es la conversión, yo soy Jesús. Es el encuentro con Jesús. Yo soy Jesús. Yo soy Jesús a quien tú has lastimado, pero aquí estoy y no estoy para lastimarte. Yo soy Jesús a quien tú quieres matar, pero yo no vengo a matarte. Yo soy Jesús a quien tú has excluido de tu vida, pero yo vengo a incluirte en la mía. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y queda este hombre en el suelo, pero como hermosamente hace rima en castellano, en el suelo tocó el cielo. Si yo fuera usted y tuviera gusto por la poesía, escribía esa frase. Pablo, en el suelo, tocó el cielo. Porque sabes una cosa, esa es la conversión. La conversión muchas veces es eso. Por eso cuando tú escuchas un testimonio, la gente dice, hermanos, yo toqué fondo. ¿No es verdad que eso es lo que dice mucha gente cuando da un testimonio? Y ese también es el testimonio que tal vez tú vas a dar un día. Toqué fondo. Pero ¿sabes una cosa, hermano?
En el suelo se toca el cielo, mi hermano. En el suelo se toca el cielo. Y a veces hay que llegar a ese suelo, y a veces hay que tocar ese fondo, y a veces uno tiene que darse cuenta. En mi arrogancia, en mi ego, en mi soberbia, yo creía que... Por eso dice San Pablo, contando su conversión en 1 Timoteo capítulo 1, yo era un blasfemo, un furioso perseguidor, pero obré por ignorancia y alcancé misericordia. Esa es la manera como él cuenta. Pero tú sabes cuánto camino ha hecho el Espíritu Santo en el corazón de él para que él pueda decir, obré por ignorancia. Imagínate, él que no había hecho sino estudiar toda la vida. ¿Sabes cuál era el nivel de Biblia que tenía San Pablo en ese momento? Mira, los niveles académicos actuales son: la persona termina la secundaria, hace lo que se llama un pregrado, después hace una maestría, después hace un doctorado, después hace un postdoctorado. Ese es más o menos el camino que hoy por hoy es más común en el mundo académico. El nivel de San Pablo, ¿sabes cuál era? Postdoctorado. Él no había hecho otra cosa sino estudiar y estudiar apasionada y concienzudamente la Sagrada Escritura. Eso era lo que él había hecho. Ese era el nivel que él tenía, postdoctorado. ¡Qué bello! Y a este hombre, que tenía todos los estudios del mundo, le sale esa frase en 1 Timoteo capítulo 1. Yo era un ignorante. Era un doctorado, era un doctor ignorante. Yo creía que sabía. En el suelo tocó el cielo. Pero ¿sabes cuál es la ventaja del suelo? Mira alrededor. El suelo es grande, ¿no? El suelo es grande, el suelo es grande. O sea que cabemos muchos, ¿no? Cabemos muchos, muchos cabemos, porque el suelo es grandecito. ¿Cayó Pablo? ¿Puedo caer yo? ¿Puedes caer tú? Todos cabemos, en el suelo todos cabemos. Y en el cielo sí que más. ¿Amén? Amén. Entonces Pablo en el suelo tocó el cielo. Y Pablo, en lo más profundo de su humillación, en lo más profundo de su derrota, se dio cuenta. Ganó Dios. Pero hay una cosa con la que quiero terminar, porque el tiempo va llegando a su final. Hay una cosa con la que quiero terminar que es muy hermosa. Tú podrías decir, ganó Dios, o sea que perdió Pablo. ¿Sabes? Superficialmente vamos a decir que perdió Pablo, porque su plan no funcionó. ¿Cierto? Él tenía su super plan, nada, no funcionó. No pudo ejecutar su plan. De hecho, las cosas salieron exactamente al revés. Entonces, uno podría decir, su plan no funcionó y Pablo fue derrotado. Uno podría decir eso. Pero en realidad, fue Pablo el que ganó. Fue Pablo el que ganó. Mira, cuando Cristo gana y yo pierdo, en realidad yo gano. Es de las últimas frases. No pierda el impulso, joven, por favor. Cuando Cristo gana y yo pierdo, en realidad gano. Y eso fue lo que le pasó a Pablo. Ganó Cristo. Uno podría decir, señoras y señores, Cristo 1, Pablo 0. Pero ¿sabes que no? La verdad es, cuando Cristo gana, yo pierdo, pero en realidad gano. Porque muchas veces se necesita que yo pase por el suelo para llegar al cielo. Y muchas veces se necesita que yo fracase. Y muchas veces se necesita que mi plan no funcione. Y muchas veces se necesita que lo que yo creía no sea. Se necesita eso. Se necesita que muchas cosas no funcionen. Y Dios
Dios hace su obra. Y la obra de Dios es impresionante. Tú también vas a contar un día tu historia. Y ese día puede estar cerca. Y tú le vas a contar a la gente que tal vez tú eras como Pablo. Te sentías muy segura o muy seguro de tus planes. Yo llevo mi vida. Ay, como algunas personas que uno oye. Qué hermoso que es oír testimonios de conversiones. Yo era convencido de tal cosa. Y luego ver a la persona cuando dice, pero me di cuenta que estaba equivocado. Tú tienes una historia también para contar. Y si en algún momento tú sientes, he fracasado como mujer, he fracasado como mamá, he fracasado como esposa, he fracasado como amiga, he fracasado en este país, he fracasado en el cuidado de mi cuerpo, he fracasado. Eso dices tú. O tal vez tú dices, he fracasado como empleado, he fracasado como empresario, he fracasado como papá, he fracasado como hijo, he fracasado como hermano, como esposo, como amigo. Eso dices tú. Pero la buena noticia es que en ese suelo, ahí también está Jesús. No se nos olvide que camino del Calvario, según la tradición, ¿cuántas veces cayó Cristo? Tres. Y ese tres significa mucho en la Biblia. Cayó tres veces Cristo. Quiere decir que Cristo te puede alcanzar en la primera caída, si ha sido la primera vez que fallaste. Te puede rescatar Cristo en la segunda caída, si acaso has reincidido. Te puede rescatar Cristo en la tercera caída, si para ti ya es casi una norma estar en el piso. Cristo te puede rescatar. Su mano no es corta. Su fuerza no se ha agotado. Su misericordia es infinita. Y hay fiesta. ¿Sabes una cosa? Ya está preparada la fiesta. Ya está preparada. Versículo que me pueda conmover a mí, el que dice San Pablo, no, el que dice Jesús en el Evangelio según San Juan. Me voy a ir, dice Cristo, pero voy a prepararles la casa. Voy a prepararles un lugar. Él te está esperando. Él te está esperando. Él quiere estar contigo. Él quiere que tú estés con Él. Ese es Jesús. Ese es el amor nuestro. Te repito por última vez. Tú también tienes una historia. Y hoy, en estos momentos finales, bellos de nuestro retiro, prepara tu historia, porque te acordarás de mí, tendrás que contarla muchas veces. Gracias a los medios de comunicación, yo he podido contar mi historia cientos de miles de veces. Finalmente tuve que grabar un video con mi testimonio. Yo no fui ateo, yo llegué al borde del ateísmo, al borde, para caerme ya. Llegué al borde del ateísmo. Y de allá me rescató el Señor. De allá me sacó. Y esa luz también brilló para mí. Esa luz también brilló para mí. Esa luz que muestra la hermosura del Evangelio. Yo tengo que decirlo. Fue María. Porque ¿sabes quién es María? María es el Evangelio vivido. María no habla mucho, vive. Y ella irradia la belleza del Evangelio. Y en medio de la idolatría en la que ella estaba, Dios hizo brillar esa luz. De modo, mis hermanos, que tengamos esa confianza grande. Tenemos esa certeza. Hoy vamos a hacer oración. Vamos a hacer una oración muy especial. Porque vamos a tener esa certeza. La certeza de que Dios es capaz. La certeza de que Dios hace su obra.
La certeza de que Dios, cuando nos hace besar el suelo, nos hace besar el cielo. Hoy vamos a decirle al Señor que queremos que su luz brille en nuestros corazones. Hoy vamos a decirle al Señor que si Él pudo con Pablo, Él puede conmigo. Hoy le vamos a decir al Señor, tú puedes conmigo. Y hoy le vamos a decir al Señor la oración más rara que vas a decir en toda tu vida. La más rara. ¿Cuál es la oración más rara? Para mí la oración más rara es esta: Cristo, derrótame. Hoy le vas a decir a Cristo, derrótame. ¿Qué significa esa oración? No me malentiendas. ¿Qué significa esa oración? Significa, derrota mi ego, derrota mi vanidad, derrota mis ganas de creerme importante, derrótame, derrótame, Señor. Ven a vencer en mi vida, Señor, como venciste en la vida de Pablo, ven a vencer en mi vida. Que si tú me derrotas, yo gano. ¿Qué tal esa oración? Derrótame, Jesús. Vence, Jesús. Derrótame, Jesucristo. Porque si tú me derrotas, yo gano. Ven a derrotarme. Y si mis sueños no sirven para tus sueños, derrótalos. Por ahí hay una canción muy simpática que dice: yo solo quiero ganar mi primer millón, ¿no? La canción del primer millón. Y tal vez tu sueño fue ese. Dame, Señor, dame el primer millón, de ahí yo sigo en adelante. Yo sigo, ya yo con el primer milloncito yo sigo ahí, voy avanzando poco a poco, Señor. Déjame el primer milloncito. Hoy te digo, Jesús, si mi sueño no te sirve, derrótalo. Si mi plan no te sirve, derrótalo. Porque tu plan, Jesús, es mejor que mi plan. Y tu victoria, Jesús, es mejor que lo que yo haya podido imaginar. Efesios 3. Él nos da mucho más de lo que hayamos podido pensar o imaginar. Derrótame. Vamos a ponernos de pie un momento, mis hermanos, y vamos a hacer oración. Y vamos a pedirle al Señor que nos derrote. Pero ya me lo entendiste, ¿no? No es que me vaya mal, al contrario, es que me empiece a ir bien, pero con el plan de Dios, con Cristo reinando en mi vida. Piensa cuáles han sido tus planes, piensa lo que has intentado y piensa cómo te ha ido. Y si tal vez estás maduro para el Señor, tú vas a poder decirle: derrota mis planes, quita mi semilla, llévate mi cosecha. Siembra tu semilla, trae tu palabra. Oh, te amo, Jesús. Jesús de los imposibles. Yo te amo, Jesús. Jesús de la gloria. Señor de los campos inmensos. Dueño de toda simiente. Jesús de los vientos impetuosos. Jesús, que haces temblar los fundamentos de la tierra. Camina, Señor. Camina, Señor, y haz temblar los cimientos de mi vida. Camina, Señor, y agrieta las mentiras en las que yo he estado parado. Yo soy una historia que se sigue contando a sí misma. Yo soy un engaño que se ha perpetuado. Me he dicho tantas mentiras, Señor. Por eso hoy suplico tu nombre, hoy suplico tu piedad, hoy apelo a tu corazón y hoy te digo: Jesús, derrótame, derrótame, Jesús. Gana tú y que pierda yo para que gane yo. Sé que estoy diciendo algo que suena absurdo en los oídos del mundo, pero que es la pura verdad. Hermano, recoge tu corazón, no te distraigas. Este es un momento glorioso. Recoge tu corazón. Y dile al Señor eso: derrótame. Señor, cambia mi corazón.
Señor, que sea la victoria, que sea tu victoria, Señor. Que sea tu victoria, ven a cambiar mi plan, Señor. Ven a cambiar mi plan, ven a cambiar mi vida. Dale, Señor, esa ruta nueva, esa que tú has pensado, eso que tú has imaginado para mí. Señor, yo salí a correr, pero guiado solo por mi instinto, guiado solo por mi gusto, guiado solo por mi ego. Y tú no estabas, Señor. Aunque yo hablaba de ti, tú no estabas, Señor. Por eso, Señor, yo quiero darte permiso con temor y con temblor como Pablo. Con temor y temblor como Pablo, Señor, yo quiero pedirte. Trae tu plan a mi vida, Señor, porque ese es el mejor plan. Trae tu victoria a mi vida, porque esa es la verdadera victoria. Y por eso hoy te digo, Señor, si quieres hacerlo, aquí estoy yo, Señor. Y como aquel poeta español, yo te digo, tómame ya esta palabra, porque mañana no sé si la tendré. Tómame ya esta palabra, Señor. Hermano, suplica, suplica al Espíritu de Dios. Suplica al Espíritu de Dios. Dios es capaz. Dios es capaz. Dios puede hacerlo. Dios puede hacerlo. Créelo, créelo. Dios puede hacerlo. Dios puede hacerlo. Dios pudo con Pablo. Dios pudo con Magdalena. Dios puede hacerlo. Dios puede arrancar de tu vida ese tumor. Dios puede arrancar de tu vida ese pecado. Dios puede arrancar de tu vida lo que te mata. Dios puede sacar de ti lo que te mata. Dios quiere darte vida. Toca, toca el suelo. Toca el suelo y besa el cielo. Toca el suelo y besa el cielo. Besa el suelo y toca el cielo. Deja que Dios haga su obra. No tengas miedo, no tengas miedo. Pon tu confianza en Él. Tú tienes una historia y la vas a contar. Y la gente escuchará cuando tú hables, porque tú vas a hablar con la verdad del Evangelio. Levanta tu corazón. Y si te sientes cómodo, levanta tus brazos. Levanta tus brazos como el niño que quiere que lo carguen. Y dile al Señor, quiero que me cargues. Quiero que me levantes. Apriétame. Llévame a tu regazo. Estréchame a tu corazón. Que yo sienta el palpitar de tu corazón, Señor. Que yo sienta el palpitar de tu corazón. Yo quiero oír el ritmo de tu corazón, porque mi vida perdió ritmo, Señor. Porque me extravié, Señor. Porque me extravié, porque me perdí, Señor. Por eso hoy te quiero pedir, haz tu obra preciosa, Señor. Haz tu obra perfecta, Señor. Tú estás haciendo tu obra. Qué hermoso, Señor, qué hermoso los corazones que se levantan, las voces que se levantan, las manos que se levantan para decir, hay un Señor, hay uno que es el Señor. Gloria a ti, Jesús. Tú eres capaz.